Arracha León, soy Federico Steindl de Kaikuan Milamp, la trainera de Kaikuan Milamp. Y esta tarde me toca analizar los campos de regata de Bermeo y de la bandera del Corte Inglés. Pues el primer campo en Bermeo es un campo que, bueno, es mar. Pleno, o sea, mar a tope. Quizás los primeros 100 metros, 200 metros de salida favorezcan a la calle 1 y 2 inclusive, ya que están un poco tapadas. Luego a partir de ahí es la mar, con lo que se pone igual para todos. Y a la vuelta me puedo atrever a decir que la calle 4 sería más favorable para la vuelta, que quizás se marca mejor la ola, incluso hasta la llegada de Ciaboga. Luego, bueno, esas son básicamente las generalidades de ese campo. Luego en el campo del Corte Inglés, aquí, bueno, es un campo que hay diferentes opiniones o ideas sobre este campo. En general, cuando está bajando aquí el campo, evidentemente las calles centrales, incluso tirando más hacia la 1 o la 2, son calles más rápidas, aprovechando la corriente que pasa por allí. Y luego, para la vuelta, habría que intentar salirse de esa corriente, las corrientes centrales. Perjudica un poco a calle 1, porque no puede ir hacia ningún lado, básicamente, y además que las calles centrales son las más difíciles de bogar a esa altura. Con la vuelta sería mejor ir por calle 4 o calle 3 y por allí.